Los bosques y llanuras de la región de Aysén contienen un patrimonio alimentario importante que es conocido por algunas comunidades rurales, pero que se ha postergado en el auge de la vida moderna. Este patrimonio está disponible para quien tenga el interés en buscarlo y sepa dónde encontrarlo. Tradicionalmente, algunas de las especies vegetales habitantes de los bosques han sido recolectadas y consumidas por quienes habitan dentro de sus márgenes. Su uso comestible generalmente se asociaba a la recolección casual y consumo inmediato, ocasionalmente también a la elaboración de conservas. Otras especies eran cosechadas para la elaboración de infusiones con fines medicinales, como la limpia plata o siete venas. Unas pocas, como el vinagrillo o diente de león, se usaban como complemento de las comidas para variar algo la dieta de carne, papas y leche. Las especies fúngicas, por otro lado, son una historia diferente. Los pobladores antiguos que llegaban a las tierras vírgenes de Aysén rara vez otorgaban valor a estas especies. Comúnmente, ni siquiera las veían o desconfiaban de su naturaleza. Con el paso del tiempo y el establecimiento en el territorio, el uso de estas especies se comenzó a ser habitual y se desarrollaron prácticas para aprovecharlas a pesar de su temporalidad. La revalorización y la masificación de su consumo es más bien reciente, no superando en la región de Aysén los 10 años de data. Las espesuras y claros de la Patagonia acogen a numerosos habitantes fúngicos que tienen en efecto un valor alimentario importante. La morilla o morchela reina en este reino, pero también digüeñes, tabaquera del diablo, champiñón de campo o la callampa de pino poseen una estirpe noble para acompañarla en su corte. Nuestro trabajo nos lleva a recorrer los alrededores del río Picaflor, río Esperanza y sector Viviana, orillas del lago Portales, Villa Ortega, Estero Tronador y Lago Caro. En estos territorios buscamos especies vegetales o fúngicas que tengan la particularidad de ser consumidas para fines alimentarios. Inevitablemente, en los hábitos de los pobladores que efectivamente hacen uso de las especies silvestres, los usos alimentarios se conjugan con los medicinales. Los alimentos son la medicina en muchas situaciones. Así, en el imaginario del bosque comestible aparecen también especies propias de los botiquines herbales de la región. La indagación experiencial en los bosques comestibles tuvo lugar en las cuatro estaciones del año calendario. En primavera, se gesta como idea, se traspasa al papel y se plasma como proyecto. En los meses de verano, nos internamos en los diversos territorios, acompañados con pobladores que han habitado toda o gran parte de su vida en estos espacios naturales. Su mirada es testimonio de los cambios ecosistémicos, de sus efectos en los cauces de agua, de la sequía de los arroyos y de la recolección desmedida con fines productivistas. En otoño, luego de la experiencia vivida, se traspasa al papel con colores y palabras todo lo que nos acompaña por estos meses. El equipo suma una nueva integrante en esta etapa del camino para identificar y caracterizar la taxonomía de plantas, frutos y hongos que han formado parte de las dinámicas alimentarias campesinas por décadas y muchas veces por varias generaciones de una misma familia. Luego de este trabajo exploratorio en invierno, los frutos frescos y aromáticos del verano ya están congelados, pero aún a la luz del sol no pierden su fulgor e identidad característica. El nuevo fruto de este proceso es un esbozo del trabajo colaborativo desarrollado mediante la creación de una bitácora ilustrada de los bosques comestibles de Aysén. Aun cuando muchas especies han ido desapareciendo como producto de los hábitos modernos de uso de suelos en la región, otras tantas aún son recolectadas por habitantes que mantienen vigente el patrimonio alimentario inherente a la región de Aysén. No solo eso, si bien la misma vida moderna, con la disponibilidad de productos de amplio consumo, ha provocado cambios en los hábitos alimentarios en ciudad y campo, la transmisión de conocimiento que la modernidad permite ha ampliado el foco a especies que parecen ocultas en las praderas.
Este bosque comestible existe, y en tanto sepamos hacer un uso razonable de las especies que en él habitan, seguirá brindando color y sabor a las vidas de quienes lo buscan y encuentran.